decir, ¡desafíenme! Archui. Archui Samurai. ¡Me enfrentará primero! ¡Esto será una...
torre y a mí. Hey! ¡Arre! Esa es Yuna.
vecina de mi prima los vio. Imposible. ¿Necesita algo, mi señor? Señor Sakai, ¿sobrevivió a la invasión? Así parece. ¿Nos conocemos? No, mi señor. Pero lo vi marchar a la batalla. Acepte este regalo. Si lo usa, dicen que un espíritu lo guiará hasta lo que está buscando. Tú también podrías usar eso. No con los mongoles en la región. Pero si lo lleva hasta unas flores, tráigamelas. O a otros comerciantes. Podemos crear tintes con eso. Lo recordaré. Gracias. Que los Kami lo protejan. Pensamos ir al norte. Conocí a una familia. Mi señor, no vaya a los bosques de Kashine. Hay espíritus furiosos, samuráis muertos, sedientos de sangre. Estamos en medio de una guerra. Dudo que sean espíritus. Los que entran al bosque nunca vuelven. Mueren mongoles y japoneses. Todos los cuerpos que aparecen llevan la marca de espada samurái. Los hombres usan espadas, no los espíritus. Lo investigaré. Parece que nuestro mejor arquero no fue a la batalla. Jin, me encontraste. Hiciste un buen trabajo. No lo oí cuando se acercaba. Me distraje. Estas personas vieron a unos mongoles que llevaban prisioneros río arriba. Había un herrero. ¿Tu hermano? Eso parece. Lo llevaban a una base, cerca de la ensenada de Kaneda. Conozco el lugar. ¿Encontraste un samurái para liberar a tu tío? Aún no, pero seguiré buscando. Pronto encontrarás a alguien. ¡Vámonos, Yami! Taka te ayudará después de que lo salvemos. Ya falta poco para verlo. Tienes suerte de tenerte. No creo que esté de acuerdo. Para eso están los hermanos. ¿Y tú? ¿Tienes hermanos o hermanas? El señor Shimura es mi único familiar. ¿Qué harás cuando esté libre? Respirar profundo, porque sabré que nuestra isla aún tiene salvación. ¿Estás convencido? Lo vi salir victorioso de situaciones imposibles. Y cuando tu hermano sea libre, ¿qué sigue? Para serte honesta, no he tenido tiempo de pensarlo. ¿Cabalgas bien? ¿Cómo están tus heridas? Casi curadas. Tus vendajes funcionaron. No hablas mucho de tus sentimientos, ¿no? Supongo que no. Mi tío dice que un samurái domina sus emociones, como domina un caballo o una espada. Es difícil vivir así. No se supone que sea fácil.
Hay un lugar adelante donde se ve el río. Nos dará una buena vista de la base mongola. ¡Hey! Esa es la base. Es difícil entrar. Los mongoles armaron ese lugar en pocos días. Debe haber un modo de entrar. Veamos. Tenemos que alcanzar Ataca, sin ponerlo en peligro. Encontraremos una forma segura. Impresionantes defensas traseras. Podríamos escalar por ese lado. Si están flojas, nos delatarían. Alertarían a los guardias. El muro del frente sigue en construcción. Podríamos entrar ahí. Busquemos un hueco en la pared frontal. Entremos. Y matemos a los mongoles ahí mismo. Si algo sale mal, matarán a los prisioneros. Ya lo vi antes. Debemos ir en silencio. Como ladrones. ¿Y eso está mal? Antes de los samuráis, la isla era gobernada por criminales. Cambiamos eso para imponer orden y justicia. Vivimos con un código de honor. Y a veces, morimos por él. Guerreros como mi padre, que quería darnos un hogar seguro. Yo quiero lo mismo, pero debemos defendernos. Le prometí a mi tío que jamás rompería el código. Pues tuércelo. Salva a mi familia. Y lo que queda de la tuya. Acerquémonos. A ver qué nos espera. Quedémonos aquí hasta que oscurezca. Vamos. Taka, ha sufrido mucho, incluso antes de la invasión. Pero tú lo cuidaste. Tenía que hacerlo. Odiaba que robara. Pero habríamos muerto de hambre. No tenía elección. Tampoco elegí ser un samurái. Pero ir en contra de mis instintos, mi código. Es mejor que ser aniquilado por los mongoles. Hay que luchar como podamos. Por aquí. Si nos ven, matarán a los prisioneros. Pues guardemos silencio. Y cortémosles la garganta. ¿Qué opinas, Jin? El oso está cojeando. ¿Tu flecha lo hirió? Los animales heridos son más peligrosos. Mantente alerta. Sí, tío. Persíguelo. No sabía que aquí vivían osos. No viven aquí. Algunos migraron por los conflictos de Yarikawa. Es culpa de los rebeldes. Deberían convertirse en alimento de este oso. No somos bárbaros, Jin.
oso tropezó aquí. ¿Está muriendo? No, pero estamos cerca. Prepárate, Jim. Sí, tío. Si sigue vivo, ¿puedo dispararle? Demuestra que sabes controlarte. Entonces, tal vez te deje. ¡Lo tenemos! Cuidado. Puede que esté vivo. Esta flecha no pudo haberlo matado. Mira, tío. Tiene un tajo al costado. No es de una flecha. ¡Un asesino! ¡De Yarikawa! ¡Traidor! ¡Ibas a apuñalar al Chito por la espalda! ¡Señor Sakai! ¡Contrólate! No somos criminales como este hombre. Somos samuráis. ¡Trató de matarte! Debe pagar por su crimen con la vida. Míralo a los ojos. Enséñale que un samurái nunca actúa con temor ni con ira. Y quítale la vida con honor. Cuando peleamos, miramos de frente al enemigo. Y cuando le quitamos la vida, sostenemos la mirada con coraje y respeto. Así somos los samuráis. Solo los cobardes atacan en las sombras. Jin, ¿qué pasa? Busquemos a tu hermano. No deben vernos. Usa tus sentidos. Piensa y actúa como ladrón. Yuna, ¿ese es? No, no está. Ah, oh, bien. Ah.
Ahí, un prisionero. ¿Taka? Veamos. No, no es mi hermano. ¿Cómo entraste aquí? Vámonos, no es seguro hablar aquí. Vamos. Vamos al río. Estaremos seguros ahí. ¿Eres un Ronin Casa? Era. Me aparté cuando empezaron a escasear las raciones. Capturaron al señor Shimura y necesito más espadas para liberarlo. ¿Buscas trabajo? No, pero tal vez los otros casas sí. Lo último que supe fue que cazaban mongoles en Tsutsu, en la costa, cerca de las praderas de Kishi. Por aquí. Buscamos a mi hermano, un herrero llamado Taka. No lo conozco, pero por aquí pasan muchos prisioneros. Dijiste que transportaban a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y había un herrero en el último grupo. Un hombre joven con barba. De Yarikawa, creo. Espero que tengas razón. Ojalá encuentres a ese herrero. Taka está vivo en Bahía Azamo. Hay muros alrededor del pueblo. Si atacamos sin un plan, solo correrá más peligro. Tengo un amigo que puede hacernos entrar. Búscalo. Cuanto antes rescatemos a Taka, antes salvaremos a mi tío. Jin. Taka forjará lo que necesites una vez que lo hayamos liberado. Pero luego, nos iremos de la isla. Ya viste lo que están haciendo los mongoles. El señor Shimura puede detenerlos. Quédate. Ayúdanos a luchar por nuestro hogar. Mi hogar está donde estemos Taka y yo. Mi amigo vive en la prefectura de Azamo, en la frontera con Tsutsu. Nos veremos ahí. Sé que no fue fácil romper tu código. Hice lo que debía hacer. Gracias. Señor Shimura, te mereces algo mejor. Convence a tu pueblo para que deje de resistirse. Entonces, serás libre. No me hagas perder el tiempo. Mátame. ¿Crees que has perdido todo? Pero tu sobrino aún vive. Jin. Controlamos los caminos. Construimos bases de guerra en tus pueblos. Podemos ver todo. Y lo encontraremos. El señor Sakai luchará hasta la muerte. Yo también. Amas, tal como amas a tu pueblo. Eres un padre para ellos. ¿Vas a abandonar a tus hijos? No te los daré como esclavos.